Bienvenidos al canal de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Continuando con las reflexiones que nuestro miembro de honor, Alberto Lasa, y otros compañeros de la Junta Directiva iniciaron, la propuesta que hacemos hoy es dedicar unos minutos a las situaciones de duelo en los menores en medio de esta situación que vivimos. Si el vínculo tan intenso con los que nos rodean, de inicio los padres, familia, amigos, es lo que nos caracteriza, nuestra reacción a la pérdida afectiva es parte de ello y de lo que nos hizo humanos, el proceso por el que construimos un lugar para ellos en nuestro interior, para continuar construyendo el resto de nuestras vidas y relaciones. Por eso es relevante ahora, en medio de esta situación traumática, sin paliativos, la situación de los menores en los que además se suma el duelo por un ser querido. A lo inesperado se unen circunstancias terribles, como puede ser el no poder despedir a la persona querida. Y hemos aprendido que muchos problemas emocionales a lo largo de la vida se originan o están determinados por la huella de los duelos que no fueron resueltos adecuadamente, con efectos incluso a largo plazo. Niños y niñas, incluso muy pequeños, experimentan el duelo, pero sucede que lo van a expresar de forma más difícil de reconocer si el adulto no piensa en ello. Si tenemos en cuenta que el principal factor que determina cómo lo puede afrontar un menor será el cómo lo atraviesan sus adultos más cercanos, entonces se entiende la importancia de las dificultades que los adultos podemos tener para manejarnos con nuestro propio dolor y la de ayudar a los adultos y familias donde se suman problemas para reconstruir esa mirada atenta hacia ellos. Tanto menores como adultos, ante la amenaza o la pérdida, experimentamos angustia y un deseo intenso por reencontrar a la persona, con protesta, negación y posteriormente al constatar la ausencia, aumentará el dolor. La desesperación, hasta retraerse, poder deprimirse o alterar su comportamiento, disminuyendo su vitalidad con apatía y con desinterés. No es raro sentir ira, culpa, en esta situación peculiar, incluso el pensar si contribuimos a que enfermara o si no le expresamos suficientemente nuestro amor. El temor, también exagerado, puede aparecer a la enfermedad o a la propia muerte o la de los otros cercanos, o incluso una actitud de protección y de cuidados compulsivos. En los más pequeños, esto será más disfrazado. Llegan más tarde al duelo y pueden no llorar, expresándolo a través del cuerpo o de dificultades en el sueño o la alimentación. Regresiones, volviendo al descontrol de esfínteres, o estando más inquietos o irritables. Es importante que se les informe con veracidad. Hay que pensar que también pueden culparse. Y ante eso, puede ser útil decirles que a muchos niños y niñas les pasa cuando en esa situación han perdido a una persona querida, que se sienten culpables, como si tuviera que ver con que ellos han sido malos o se han portado mal. Y que eso no es así. A veces pensamos que los pequeños no se percatan de la dureza del asunto, o llevados por nuestro dolor y no queriendo que sufran tanto, pues nos hacemos los fuertes con la intención de facilitárselo. Claro está que no hay respuestas para todos, pero sí estar atento a ellos, a cómo se comportan y qué expresan, así como atender al sentimiento, tanto o más que a las palabras, para acompañarlos y que se sientan comprendidos. Reconocer esos sentimientos dolorosos puede ser el mejor cuidado. Una mamá, por ejemplo, me expresaba cómo evitaba llorar delante de su niño de 5 años. Acababan de perder al padre de ella, al abuelo, y en determinado momento este niño, que estaba más inquieto, no dormía bien y había vuelto a mojar la cama, pues pudo aliviarse sobre todo cuando la mamá en determinado momento pudo decir ante él cómo echaba también mucho de menos a su propio papá. Bueno, no se trata de desbordar a los pequeños con nuestro propio dolor, más allá de lo que ellos vayan demandando, pero sí ir facilitando que reconozcan lo que sienten. Les ayudará a conocerse mejor y sentirse comprendidos, protegidos y, en definitiva, queridos. En niños más mayores pueden darse temores hipocondriacos,
retraimiento, cambios en su rendimiento escolar, angustia y alteraciones también del sueño. Expresiones de enfado más claras pueden coexistir. Ahí, hacerles partícipes en las reuniones familiares de recuerdo, facilitar la expresión de emociones, sin agobiarlos, de sus sentimientos a través de dibujos o escribir o viendo fotografías, si ellos quieren, donde salga la persona querida y puedan recordar los buenos momentos, puede serles de ayuda, respetando sus ritmos, también la necesidad de desconectar y de enlazar con sus actividades cotidianas, llamar a sus amigos, todo eso les puede ayudar. En el adolescente, no debemos perder de vista que la expresión también puede estar inhibida y que se suma ahí, que en su camino hacia la independencia y la autonomía, pues ya están enfrentando muchas pérdidas y cambiando muchas cosas. Eso puede chocar con el deseo de pedir ayuda y cercanía a los familiares, así como buscar diferenciarse en su forma de participar en recuerdos o rituales. Tolerar eso, incluso actitudes de aparente indiferencia, manteniendo la oferta de disponibilidad, puede ser un equilibrio necesario. En ese momento, el grupo de amigos es crucial, como sabemos. También el impacto que la pérdida de un amigo puede jugar a estas edades. Y bien, para acabar, me gustaría también dirigirme a todos los profesionales más implicados en el cuidado social, de salud mental. Una llamada a pensar y considerar esta situación. Cuando se atiende a cualquier familia o adulto con problemas que ha vivido este golpe, e interesarse por sus menores y cómo acompañarlos. Su duelo es también nuestro duelo social. Poder aliviar y contribuir a reparar los efectos es tarea de todos nosotros para fomentar el crecimiento. Mucho ánimo y cuídense, cuidémonos, cuidémoslos. Muchas gracias por su atención.